Russia is not against the USA, it's not against the European Union. They are very friends, they are very companions, they are comrades. But this behind our looks, you know, this is true. But they are building, they are making up and setting up a reality in front of our eyes that seems that they are enemies. Well, you build two blocks. You win. Russia and USA as in the Cold War in the 80s, you know, I remember very well this time, and they want to copy the same structure that the 80s, you know, the same economic structure, two blocks in the world. The BRICS doesn't exist, you know. Well, it's very funny because they think that we are stupid, so the people of the world are stupid, and we are going to be again in the 80s, when you were only in your world, you were in your job, worried only in your job, to arrive to your house, to watch TV, and to sleep. This is the world of the 80s. They want to come back to this 2050. Well, it makes me laugh, you know. It's not serious. Which is the reality. The real enemy of USA, of the Vatican, of the Pope, and of the Russia are not other countries, or Russia, or USA, with them. The real enemy is the resistance movement. The real Iron Curtain is not between Russia and USA, with Europe in between them. No. The real enemy, not only the fascist, the electronic fascist on Europe, or the USA, or the Russia, is the resistance movement. So they are I thought in September when many apocalyptical news were all around YouTube, and I was very worried about this, but I knew that would happen anything, you know. But they spread this information to make a false flag, you know, to simulate other operations. These operations, the center is the Pope, the Vatican, and the two sides are Russia and USA. The Pope doesn't appear between Orban and Putin, but he is the messenger. He is not the messenger because there will be a war, or the Third World War. He is the messenger because he is the cap. He's the boss. You know, the headmaster of the Illuminati in the world. There are two things. First, he's Jesuit. Jesuit is the 13th Jesuit, black Jesuit, is one of the most powerful secret societies all around the world, with Masons and with Skull and Bones and other. And the Rothschild are with the Deutsche, with the German bankers. They are ruling Europe since the 15th century. But the bloodlines of these German bankers are in the Roman Empire, the sacred Germanic Roman Empire. And before the Roman Empire, they
artistic lineages from the 13th Rome families in Rome. The Vatican is in Rome. So the Pope Francis I has in his head the two sides of the reptilian matrix. One thing that I must say is that I don't agree with David Icke when he says that all snakes, symbols, or the symbolic symbols of the snake are Illuminati. I do not agree because many spiritualistic and powerful schools in the world has the snake because it's the Kundalini. Kundalini is not reptilian. The Kundalini is from Gaia source. It's from Ain Sophia, the mother of everything, the mother of the mother of the mother galaxy, who sent the Gnostics to catch, to hunt the archons, to hunt the reptilian archons. So they are the enemies of the reptilians. The snakes are the enemies of the reptilians. But of course, Russia is part of the Illuminati. Of course, they are not the heroes of the world. Okay? And we must be very careful with this. But I send you one other question. Why we are returning to Taoism? Like a new postmodernism Taoism. Thank you very much for listening to me. The resistance goes on. Bueno, seguimos con la lectura del audiolibro de Exocosmobiología. En la página nos habíamos quedado 171. Buen tono. ¿Quién ha hablado? Nosotros, un grupo de unos 30 andromedanos en pleno ocupado en el centro de mi comedor.
fisgándolo todo, los tarros del café, todo y con vestimentas neomedievales, con ese tono azulado en sus rostros. ¡Qué andromedanos! No teníamos sueño y decidimos visitarte. El consejo de Andrómeda en pleno. Necesitas una ducha, puaj. ¿Cómo hueles, macho? Le dijo el andromedano más alto, cogiendo su ropa, oliéndola y arrastrándolo hacia el interior del baño con la ayuda de un cayado de plexiglas. Vamos, vamos, no seas remolón. Juá, juá, juá. Riéndose todos alrededor de él. De repente, al cruzar el umbral, se encontró en mitad de una sala de 400 metros de alto de pura roca, con unos pájaros graznando a su alrededor e inmensas losas de piedra esparcidas aquí y allá. Coño, ¿será posible? Estoy en la cueva Tayos, en Ecuador. Hey, ¿qué pasa contigo? ¿No te pagar bien? Vamos, lleva esa bolsa al comando Alfa a la entrada, no te necesitamos ya. Le dijo un caucasiano blanco de 2 metros, que era el mismísimo Neil Armstrong en persona. Sí, hostia, Neil Armstrong. Bueno, las preguntas se me agolpaban en la cabeza mientras descendía el último escalón hasta la entrada. Y yo convertido en un portador ecuatoriano llevándole la bolsa al comando Alfa. Debía ser una broma o una conspiración muy bien articulada a mi alrededor. Si aún podía escuchar las risas de los andromedanos. Sigue, Juan, sí, estamos contigo. Le señalaba el andromedano del bastón de plexiglas acompañándole a la entrada de la cueva. Es tu misión, ya verás, jeje. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Hoy no has tomado café ecuatoriano? Le dijo un tipo que era clavado a Stanley Hall. Hostia, el puto escocés. Sí, señor, verá, tengo que ver a mis hijos, niños, enfermos. Vale, vale, no me vengas con excusas. Toma, por tu trabajo y esfúmate. Dándole un fajo de dólares. Gracias, señor. No le escupo en la cara porque no debo, cabrón. Caminando por la ruta hacia Cuenca, debí ahora limpiarme bien una posada u otro albergue y encontrar al padre Crespi con urgencia. Sí. Estaba muy emocionado. Jua, jua, jua. A lo lejos, en la vereda del camino, ve al andromedano del bastón esperándole muy alegre. ¿Qué? ¿Qué te parece Ecuador? Déjame en paz. Me tratáis como si fuera un pelele. Tranquilo, hemos tenido que usar un poco de vehemencia, nada más. Escucha, le dijo mientras le tocaba el hombro izquierdo ligeramente, dándose cuenta. Vuelve a la posición regia con las dos manos en el bastón. Juan, ¿piensas que lo que ves es real? ¿Sabes lo que es Dals? No, bueno, espera. Leí algo sobre ello. Es un universo paralelo, ¿verdad? No, es el universo paralelo, es la dimensión de la antimateria, la que proyecta todas las líneas de tiempo, las circunstancias vividas o por vivir, todo, la auténtica realidad. ¿Sabes por qué te trajimos aquí? Porque tú perteneces a Dal desde que naciste. Mejor dicho, desde antes que nacieras. Tu misión consiste en unir los dos universos a través de ti y otros por medio de tu frecuencia corporal, física, mental, espiritual, y añadimos algo más a tu constitución. ¿Quieres decir que estabais presentes en mi concepción? Por supuesto. Juan, todo lo que estás pasando no debes preocuparte por ello. Forma parte de tu aprendizaje, de tu camino. Mira, somos tus amigos y te vamos a devolver al Dal en cuanto nos sea posible. Tú debes saber que cuando realizas alguna meditación como la MMN, estás realmente entrando en Dal, la auténtica realidad, o cuando estás escribiendo este libro. Entre paréntesis, o cuando lo estoy leyendo. Pero entonces este libro pierde la vista de su objetivo. Los parásitos interdimensionales deben saberlo ya y deben haber bloqueado mis libros también. Estás en la mayor conspiración planetaria, la de la cueva Tayos y el padre Crespi. Es trascendental en muchas dimensiones y no por casualidad te hemos llevado aquí. Estás aquí y sigues aquí desde tu infancia y volverás aquí, a Ecuador, a Tayos. Ya verás. ¿Sabes lo de mi cuento con 10 años? Joder, realmente estáis al tanto. Entonces mi historia de una sanguila andina, de aquel niño español y del encuentro con la civilización intraterrena es verdad. Sí, tu madre siempre te ha estado entrenando para ello. ¿Por eso es espeleóloga? Yo tengo mucho miedo a las cuevas, sufro de claustrofobia. Sí, pero se te pasará. Llegarás al núcleo de tus investigaciones con la IGZ Lía y los defensores de Epsilon. Ahora ya sabes. El encuentro con Neil Armstrong en la cueva y con Stanley Holt te ha abierto los ojos sobre la monumentalidad de la conspiración. Debes ayudar al padre Crespi, él te guiará. Gracias. Y de pronto se encuentra en su casa, en su comedor, escribiendo estas mismas palabras. O leyendo estas mismas palabras, en cursiva. ¿Qué había ocurrido? Hostia, lo de los viajes temporales no es nada comparado con la velocidad de esto. Vaya. Entonces en mi cabeza algo sonó. Escuela del pensamiento instantáneo. Por favor, golpee 2 veces. Poc, poc. Hola. Hola, señor Juan.